Buenos días a todos. ¿Me podéis confirmar a través del chat que me veis y me escucháis bien, porfa? Sí, gracias Javier, Ana, Elena, perfecto. Genial. Pues ahora mismo entrará Fran Vázquez, ya lo tenemos por aquí. Buenos Genial. días, se te escucha y se te ve perfectamente. A ti también, Fran. Pues vamos con el lío. De nuevo, buenos días a todos. Soy Mila Piñero, técnico de la Confederación Granadina de Empresarios. Bienvenido a este seminario bajo el título Google BART, aplicaciones y usos. Va a ser impartido por Fran Vázquez, que es el compañero que, bueno, que gracias a él estamos haciendo este ciclo de jornadas de ChatGPT para, bueno, empezar a conocer y sensibilizarnos un poco más con la inteligencia artificial, más si cabe, al que le doy muchísima, muchísima gracias. Fran Vázquez es profesional del marketing digital, transformación digital, es consultor especializado en posicionamiento online, social media marketing, data management y analítica digital. Este seminario se enmarca dentro del proyecto de fomento de la cultura emprendedora de CEAMA Empresa. Está financiado por la Junta de Andalucía y la Confederación Granadina de Empresarios, que soy yo, y CEA Ejecutamos, llevamos adelante. Recordaros que además de este tipo de actividades, de píldoras formativas, tenemos un servicio de asesoramiento tanto a emprendedores como a empresas ya consolidadas, en el que damos respuesta, pues, a todo tipo de preguntas y cuestiones que vayan surgiendo a lo largo de la vida de la empresa, desde temas burocráticos, ayuda y demás. Os voy a dejar en el chat mi correo electrónico para que lo tengáis anotado, comentaros también la dinámica de la jornada. La mayoría ya sabéis cómo es, vamos lanzando preguntas en el chat, si se pueden contestar en el momento yo las voy lanzando a Fran en voz alta y si no esperamos al final del seminario. Ya os lo dirá Fran, pero bueno, ya lo sabéis todo. Hay parte teórica muy cortita y luego ya pasamos a la práctica. Y sin más dilación, Fran, todo tuyo, cuando quieras. Muchísimas gracias, Nila. Encantado de estar otro día más con vosotros aquí hablando de inteligencia artificial, hablando de la aplicación de esta inteligencia artificial dentro de diferentes contextos y apoyando evidentemente la iniciativa de CEAMA Empresas, ¿no? Que es la que nos convoca en verdad a todos aquí y en este momento. Bueno, buenos días a todos los asistentes. Como ya comentaba Nila, pues bueno, seguimos con el ciclo, ¿no? De sesiones sobre inteligencia artificial. Empezamos a desarrollar diferentes tipos de ámbitos utilizando y empleando la inteligencia artificial ChatGPT, pero hoy vamos a vincularlo a la utilización o en este caso al desarrollo de la inteligencia artificial propia de Google, ¿no? A Google Bard. Teniendo en cuenta, pues bueno, diferentes características, ¿no? Y diferentes, en este caso, funcionalidades de Google, pues vamos a ver que, bueno, aunque esencialmente el contexto de la aplicación es muy parecido, muy similar a ChatGPT, aquí tenemos, digamos, otras novedades, ¿no? Otros tipos de desarrollo específico de funcionalidades que nos pueden venir bien para complementarnos o para de alguna manera reforzar todo el desarrollo específico que hagamos con la utilización de la inteligencia artificial de manera general. Os voy a compartir pantalla para que de alguna manera podáis ver y podáis, en este caso, seguir la estructura, ¿no? A nivel específica que vamos a a lo largo del webinar. Siempre, pues bueno, aunque evidentemente mi compañera Nila me presenta, ¿no? Y lanza, digamos, una especie de breve reseña curricular sobre mi perfil profesional, deciros que, bueno, que yo estoy vinculado a todo lo que tiene que ver con la gestión de los datos, al data management y a la innovación tecnológica, y que durante toda mi experiencia profesional he tenido, pues bueno, tanto la suerte de asesorar a pymes como ahora asesorar a grandes marcas, ¿no? Como las que veis en este caso ahí, como Plenty, Ebrofoods, Alcampo, Ioka Group, etcétera, a nivel internacional, etcétera. Y también, bueno, pues contaros de manera breve, de manera sencilla y de manera directa lo que siempre de alguna manera me interesa compartiros, que es que tengo un pequeño programa de radio llamado Enlace Bit, la emisora es Radio 106.9 FM, donde todos los lunes a partir de la 1 y cuarto hablo sobre innovación, emprendimiento, nuevas tecnologías y todo lo que tiene que ver con el mundo digital, a nivel de marketing digital y a nivel, en este caso, de nuevos dispositivos tecnológicos. Con lo cual, si estáis interesados en este tipo de área, en este tipo de ámbito, os invito a escucharlo y os invito, en este caso, a estar, digamos, a la última, ¿no? De todo lo que se cuece en este mercado específico. Sin más dilación y sin ningún tipo de información complementaria que os pueda aportar sobre mi persona o sobre lo que desarrollo a lo largo de todos los días, os comento un poco cómo va a ser, digamos, la hoja de ruta que vamos a seguir en el webinar de hoy.
Como veis ahí, vamos a hacer una breve introducción a Google Bard y a las capacidades de Google Bard. Me interesa no solamente que conozcáis Google Bard, sino lo que puede llegar a desarrollarse utilizando esta inteligencia artificial, teniendo en cuenta sus características técnicas actuales, pero también os voy a hablar sobre las características técnicas que van a venir o que van a desarrollarse de cara a 2024, ¿no? Que creo que también son bastante importantes dentro de lo que es el desarrollo de todo esto. Una vez, pues bueno, veamos esta introducción, ¿no? Veamos a nivel, digamos, de asentamiento de lo que es la utilización de Google Bard, todo lo que nos puede proponer, todo lo que nos puede, en este caso, capacitar, ¿no? Vamos a hacer la parte práctica donde vamos a ver diferentes casos de uso y aplicaciones prácticas que os voy a proponer y que en un momento dado incluso vosotros podáis a poder interactuar conmigo para desarrollarlo en cuestión de cualquier tipo de organización, cualquier tipo de empresa o cualquier tipo de tarea o actividad que os interese desarrollar de manera automatizada para que veáis, bueno, cuáles son las ventajas de la utilización de esta inteligencia artificial que vela, pues bueno, pues utilizando la base de datos del propio Google de manera autorizada. Y, como no, os voy a dar algún consejo o alguna recomendación para que de alguna manera tengáis en cuenta otra serie de funcionalidades, otra serie de características de la inteligencia artificial que os va a permitir pues exprimir aún más todos los resultados y todos los aportes que os puede dar, en este caso, este tipo de herramientas, ¿no? Este tipo de tecnología a nivel específico. Bueno, pues, como estaba comentando, vamos a empezar con la introducción a Google Bard y os voy a hablar un poco tanto de la inteligencia artificial de Google como de las capacidades, funcionalidades y características que tiene este tipo de inteligencia artificial. Para empezar, deberíamos de definir qué es Google Bard. Google Bard es un chatbot de inteligencia artificial, pero que tiene su propio modelo lingüístico, que es Lambda, ¿vale? Cuando hablábamos de ChatGPT, hablábamos que también tenía, en este caso, su propio modelo lingüístico, que era GPT-3 y, en este caso, GPT-4 para todo lo que tiene que ver con el desarrollo específico de el sistema de lenguaje que nos va a permitir pues bueno que nos arroje diferentes resultados según el tipo de instrucción o el tipo de directriz que nosotros le demos a través del prompt. Pues bueno, Google Bard ya se desmarca, ya se diferencia de ChatGPT porque tiene un modelo lingüístico en el que, como estáis viendo ahí, se creó en su inicio para comprender el diálogo mientras que la mayoría de los demás modelos lingüísticos no lo hacían. Es decir, está mucho más cercana el tipo, en este caso, de modelo lingüístico en la que se basa en el desarrollo de los resultados y en el desarrollo de las interacciones con la inteligencia artificial, mucho más cercano a lo que es la comprensión a nivel humana, que, por ejemplo, ChatGPT en sus inicios, ¿no? Al final, este enfoque inteligente, pues bueno, ha permitido que esa inteligencia artificial haya dominado aspectos que normalmente, pues bueno, no son pues, muy, digamos, lógicas o muy, digamos, naturales dentro de lo que es la expresión escrita, ¿no? Y eso, pues bueno, nos permite pues, tener unos resultados muchísimo más optimizados y muchísimo más vinculados a cómo podría ser el razonamiento humano en este caso. Con lo cual, o como estoy comentando, ya tenemos un avance bastante interesante y bastante, en este caso, destacado de lo que pueda ser una comparativa entre la utilización de ChatGPT con Google Bard, ¿no? Con este tipo de inteligencia artificial. Por otro lado, hablaros de las capacidades de Google Bard. Google Bard, pues bueno, tiene diferentes tipos de funciones, diferentes tipos de características que la hacen de alguna manera única y que de alguna manera pues, nos permiten, como os comentaba anteriormente, complementar esos resultados que nos pueda proveer de cara a esas directrices o a esas instrucciones que le podemos dar a la herramienta. El primer punto o digamos el primer digamos factor destacable, ¿no? Factor clave de la utilización de esta inteligencia artificial es que Google Bard, como no podía ser de otra forma, está conectado y está integrado en lo que es el motor de búsqueda de Google, ¿no? Los resultados que nos puede arrojar se pueden vincular pues bueno con los resultados orgánicos que en este caso tiene Google a la hora de mostrarle a los usuarios diferentes tipos de contenido, diferentes tipos de informaciones vinculadas a una consulta de búsqueda, ¿no? O a un criterio de búsqueda en concreto. Y esto, evidentemente, de manera, digamos, por defecto, no lo tiene ChatGPT y es un acercamiento también a cómo complementar aún más la información y los datos a nivel, en este caso, de resultados
que la inteligencia artificial le puede proveer al usuario para su utilización, ¿no? Para su empleo y para su uso. Teniendo en cuenta también esta capacidad, ¿no? En la que estamos hablando de que Google Bard está conectado, ¿no? O está integrado con el motor de búsqueda de Google y con el, digamos, buscador en base a diferentes tipos de informaciones y de datos, ya en este caso comprenderemos que Google Bard, con respecto a, por ejemplo, ChatGPT 3.5, que es la versión gratuita de la empresa OpenAI, pues bueno, está más actualizado y evidentemente a nivel gratuito hablamos, está mucho más actualizado y nos puede proveer, en este caso, de unos resultados muchísimo más exhaustivos, ¿no? Muchísimo más definidos. Por otra parte, quería comentaros que dentro de las capacidades de Google Bard tenemos una función que evidentemente no existe por defecto en ChatGPT, que es el comando de voz. Nosotros podemos utilizar el comando de voz para dar las indicaciones o para dar esas directrices o esas instrucciones a la inteligencia artificial sin necesidad de estar tecleando y sin necesidad de estar escribiendo, ¿vale? El tipo de consulta o el tipo de interacción específica que nosotros vayamos a desarrollar. Esto también a nivel, en este caso, de accesibilidad y a nivel, en este caso, de utilidad o de usabilidad, pues bueno, es un plus importante que de alguna manera también hace diferenciar Google Bard con respecto a ChatGPT y con respecto a otras inteligencias artificiales que ahora mismo están en el mercado y que ahora mismo se están utilizando en base a diferentes tipos de desarrollo de tareas y de actividades como estamos comentando. Otra capacidad importante, aunque ahora mismo, actualmente, no se encuentra operativa 100% en el ámbito español, en nuestro país, es que Bard se puede conectar con diferentes tipos de aplicaciones digitales vinculadas a Google, ¿no? Caso de Google Flights, caso de YouTube, caso de Google Drive, de todo lo que son las aplicaciones incluidas en el Google Workspace, Gmail, Google Docs, todas ese tipo de aplicaciones pueden conectarse con Bard y Bard, evidentemente, a nivel de inteligencia artificial, puede generar bastante productividad y bastante eficiencia dentro de lo que es las utilizaciones o dentro de lo que es el desarrollo del empleo de estas aplicaciones, ¿no? A nivel específico, ya os digo, esta integración o esta implementación actualmente no está al 100% implementado o al 100% abierto en el mercado español. Si utilizamos en este caso Google Bard en su versión, en este caso anglosajona, en su versión inglesa, pues tendremos un acceso directo a esa integración con este tipo de aplicaciones. Por otro lado, también tener en cuenta o que tengáis en cuenta el sistema, en este caso, de posibilidades que tiene Google Bard en cuanto a la lectura de imágenes y generación de imágenes. Esto es otra de las partes importantes de todo esto. Tener en cuenta que, por ejemplo, ChatGPT a nivel 3.5, a nivel gratuito, no tiene opción de desarrollar o de leer diferentes tipos de imágenes, diferentes tipos de contenido gráfico. Sí, evidentemente, podemos hacer, nuestros pinitos utilizando la versión de pago. Pero a nivel gratuito, Google Bard, pues bueno, también nos ofrece este tipo de funcionalidad, este tipo de características, porque integra Google Lens dentro de lo que es el apartado, en este caso, de desarrollo específico de las instrucciones, ¿no? De lo que son los prompts. Con lo cual, la utilización de Google Lens dentro de Google Bard nos permite, por un lado, definir o desarrollar diferentes tipos de imágenes y, por otro lado, pues bueno, describir algunas imágenes y conseguir información simplemente subiendo una imagen que a nosotros nos interesa para que, en este caso, la inteligencia artificial nos dé más datos sobre ella y nos pueda exponer contextos vinculados a lo que nosotros queremos, en este caso, conseguir en base a datos o en base a información específica. Por último, quiero, en este caso, adelantaros lo que va a venir, lo que se va a desarrollar con respecto a Google Bard, sobre todo de cara a este nuevo año 2024, que está, como bien sabéis, a la vuelta de la esquina. Google Bard va a incorporar lo que es Gemini. Gemini, en este caso, es un modelo de inteligencia artificial mucho más avanzado y sofisticado que se ha desarrollado específicamente para Google Bard y que, de alguna manera, se desmarca de las otras inteligencias artificiales porque tiene un razonamiento multimodal, es decir, tiene un razonamiento muchísimo más específico, muchísimo más
complementario que lo tienen, o como lo tienen en este caso diseñado las diferentes otras inteligencias artificiales, y vamos a tener a nuestra disposición diferentes tipos de paquetes que se llaman, o diferentes tipos de, digamos, suscripciones a este tipo de desarrollo específico de inteligencia artificial, que son el Ultra, el Pro y el Nano, que van a tener diferentes bases de datos y van a tener diferentes características, diferentes funcionalidades que evidentemente os van a dejar con la boca abierta. Para que entendáis un poco hasta qué punto Google ha ido desarrollando la inteligencia artificial para hacer o tener, o digamos, posicionarse como una competencia, digamos, directa a ChatGPT y a lo que ha propuesto ChatGPT a nivel público, os voy a compartir un vídeo específico, ¿vale?, de lo que es en este caso el desarrollo de Gemini dentro de Google Bard. Si me lo permitís, os voy a compartir pantalla y os voy a enseñar lo que está a punto de integrarse dentro del mundo digital con la incorporación de Gemini dentro de Google Bard, para que veáis hasta qué punto, pues bueno, se ha desarrollado la inteligencia artificial. Vale, todavía no se ha compartido, Fran. Sí, estoy en ello. Vale. Fran, ¿hay que pedir permiso obligatoriamente al administrador de Google Workspace para usar Google Bard? Sí, claro. Vale. Sí. ¿Tiene audio, vale, Fran? Sí. Vale. Ahora mismo no. ¿Vale? Os van a hacer una demostración de hasta qué punto, en este caso, la herramienta da... All right. Testing Gemini. Here we go. Y os voy a poner los subtítulos en español. Si es que me deja... Vale. Lo voy a poner en español. Vale, español Latinoamérica, lo único que tenemos. Vale, pues español Latinoamérica. Y os lo voy a poner desde el principio para que entendáis un poco el contexto de todo esto. Genial, gracias. All right. Testing Gemini. Here we go. Tell me what you see. I see you placing a piece of paper on the table. I see a squiggly line. What about now? The contour lines are smooth and flowing, with no sharp angles or jagged edges. It looks like a bird to me. What if I add this? The bird is swimming in the water. It has a long neck and beak. It is a duck. Yes. A duck is a type of waterfowl in the family Anatidae. Ducks are closely related to geese and swans. The duck appears to be blue. This is not a common color for ducks. However, there are some breeds of blue ducks. These are typically not as common as other duck breeds. It is more common for ducks to be brown, black, or white. Are you sure? What the quack? I was just talking about a blue duck, and now you're holding one. It looks like blue ducks are more common than I thought. Would this float? I'm not sure what material it's made of, but it looks like it might be rubber or plastic. What if I tell you it's making a squeaking sound? Oh, if it's squeaking, it's definitely going to float. Nice. It is a rubber duck. It is made of a material that is less dense than water. Can you teach me how to say this in a different language? And give me a few options. Ooh, can you explain how to pronounce the Mandarin one? Is it Yazi? Yazi is pronounced with a first tone. In Mandarin, there are four tones, which are essential to distinguish the meaning of words. The first tone is a high-level tone. Oh, okay. The duck is in the middle of the ocean. There is no land nearby for the duck to rest or find food. It is unlikely to find ducks here naturally. Okay,
Based on what you see, come up with a game idea. Oh, and use emojis, please. How about this? We can play a game called Guess the Country. Sure, let's do it. Clue 1. This country is the home of the kangaroo, the koala, and the Great Barrier Reef. Oh, that's easy. Clue 2. This country loves football and has won the most men's World Cups in football history. You are trying to get me to find the paper ball under the cup. I accept the challenge. The cup to the left. Nice. I know what you're doing. You're playing rock, paper, scissors. What do you see now? The fingers are spread out to look like the wings of a butterfly. What's this? Big ear and barking mouth, a dog. Sweet. The coin should be under the right hand. I don't know. The coin is in the left hand using a sleight of hand technique to make it appear as if the coin has disappeared. Both objects are round and flat. There you go. Both are food. The orange is a healthier choice than the cookie. Citrus can be calming and so can the spin of the fidget toy. They are both examples of popular toys that have been enjoyed by children and adults alike for many years. Give me some ideas for what I could make with this. I see pink and green yarn. How about a dragon fruit? Or how about a green cake with a pink heart? Okay, how about these colors? And maybe show me some animals. Okay, now I see blue and pink yarn. How about a pig with blue ears? Or an octopus? Or a bunny with a pink nose? Ooh, I'll keep those in mind. Which way should the duck go? Going left leads to a duck, which is a friend. Going right leads to a bear, which is a foe. It is better to make friends than foes, so the duck should go left. Smart choice. This is a picture of a crab. That's right. Is this the right order? No. The correct order is Sun, Earth, Saturn. Based on their design, which of these would go faster? The car on the right would be faster. It is more aerodynamic. Which looks more fun? The one on the right, because it has a loop. What do you think this person might be saying? How about a woohoo? Oh, I love that. I see you're drawing a guitar. You've added an amp. Now it's an electric guitar. We can make some seriously loud music now. Given that you added drums, how about some 80s hair metal? All right, I see you've added a palm tree to the drawing. Change it up with some beachy vibes. What movie are they acting out here? I think they are acting out the famous bullet time scene from The Matrix. Ooh, nice. What do you think might happen next? The cat is going to jump to the wall and stick the landing. It's going to be a perfect 10. Oh, and it's a miss. It looks like it was just a little too far away. But don't worry, the cat is a natural athlete and it will be back up there in no time. Okay, I've got one more for you. Describe the drawing I made. It is a simple line drawing of the constellation Gemini. You did a good job of capturing the beauty of Gemini. Nice. That's it. I think we're done. Bueno, pues esto es lo que nos espera en el año 2024 con ese avance que os hablaba de la incorporación de Géminis a todo lo que estamos comentando, ¿no? Con incorporación de esa inteligencia artificial que, como veis, no tiene nada que ver con ChatGPT, que evidentemente se nota, ¿no? O se denota que en cuanto se empezó a desarrollar y se empezó a crear, pues bueno, tiene en este caso una inteligencia muchísimo más similar a la nuestra, tiene en este caso un comportamiento más cercano al lenguaje humano que ChatGPT, y en este caso, pues bueno, tiene también unas connotaciones importantes todo lo que tiene que ver con el desarrollo específico de muchísimos contextos, muchísimas, en este caso,
áreas de conocimiento que habéis visto en cuanto a la interrelación, en cuanto a la interacción. Al final es como si estuviéramos o le estuviéramos hablando a un amigo y evidentemente es lo que nosotros vamos a poder palpar y vamos a poder en este caso emplear a partir de este mes de enero, que está a la vuelta de la esquina, en el desarrollo de lo que es Google Bard. Con lo cual, bueno, sí es cierto que Google Bard ahora mismo, pues bueno, tiene, pese a esas capacidades, ¿no?, que se desmarcan de las otras inteligencias artificiales, muchos rasgos similares a ChatGPT, pero bueno, Google evidentemente ha dado un golpe encima de la mesa, como siempre hace, y desarrolla evidentemente este tipo de tecnologías a un nivel, pues bueno, espectacular con toda la información que tiene y con todas las capacidades que le provee su desarrollo tecnológico, ¿no? Bueno, Frank, pues este sí. ¿Sí? Cosas elementales. ¿Cómo podemos acceder a Google Bard? ¿Tenemos que tener una cuenta de Google, lógicamente? Pues ahora os voy a comentar en el apartado práctico, ¿vale? Pues, y os voy a decir lo que tenemos que tener, lo necesario para acceder a Google Bard. Pero acceder a Google Bard no tiene ningún tipo de problema, no tiene ningún tipo de, en este caso, complicación, ¿no? Comentaros, y allá me voy, si queréis, a la parte práctica, aunque evidentemente dentro de los consejos y recomendaciones os daré, en este caso, una recomendación en concreto, pero es bastante simple. Para acceder a Google Bard simplemente necesitamos un correo electrónico de Google, un correo electrónico de Gmail. Teniendo el correo electrónico de Gmail, ¿vale? Yo enseño el interfaz de Google Bard. Simplemente tendríais que escribir en el buscador Google Bard y acceder. Y ya tendríais acceso directo al mismo sistema de inteligencia artificial de Google, que es el que veis ahora mismo en vuestras pantallas, ¿no? Que es el que veis ahora mismo a nivel específico. Como veis, bueno, este tipo de inteligencia artificial pues es muy similar en cuanto a la interfaz de usuario, ¿eh? En cuanto, en este caso, al cuadro de mando, ¿no? Al cuadro de gestión. A ChatGPT, ¿no? A lo que nos proponía en estos, digamos, webinars anteriores, en este ciclo de webinars anteriores de inteligencia artificial ChatGPT. Tenemos una zona donde se nos especifica algunos ejemplos, ¿no? En este caso de desarrollo de actividades o desarrollo, en este caso, de prompts que nosotros podemos realizar con Google Bard. Y por otro lado, pues bueno, tenemos diferentes características que es lo que os comentaba, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos subir imágenes, ¿vale? Donde nosotros podemos, en este caso, pues tener posibilidades de hacer descripciones de imágenes de muy diverso tipo. Aquí le podemos dar, en este caso, las instrucciones para, en vez de teclear, ¿no?, el prompt, pues tener, acceso a poder darle una directriz o poder darle una instrucción a la inteligencia artificial sin necesidad de utilizar el teclado. Y por todo lo demás, ¿vale?, por todo lo que tenemos y por todo lo que os he comentado al inicio del webinar, pues bueno, vamos a tener también otro tipo de características bastante, bastante interesantes. Si queréis, vamos a empezar a hacer, digamos, diversas prácticas con Google Bard para que veáis el potencial de la herramienta. Pero ya os digo, no vais a tener ningún tipo de problema porque simplemente teniendo una cuenta de correo electrónico, ya sea corporativa o ya sea personal, tenéis acceso a Google Bard, que como veis en la parte superior izquierda está o sigue en fase experimental y evidentemente con este, digamos, avance que os he enseñado a nivel de vídeo, a nivel en este caso de novedad, ¿no?, en la incorporación de esta nueva tecnología, vamos a tener una inteligencia artificial que se va a asimilar muy mucho a la inteligencia humana y que va de alguna manera a interactuar con nosotros de una manera directa y de una manera clara. Voy a comenzar a hacer diferentes tipos de prácticas para que veáis un poco el potencial de la herramienta y hasta dónde nosotros podemos desarrollar todo esto. Por ejemplo, Fran, les comento a los usuarios que están preguntando, como siempre, el webinar es grabado. Tanto el vídeo como el material que ha compartido Fran va a estar subido a la plataforma y os mando siempre un correo con el enlace directo a la plataforma para que podáis descargar tanto el vídeo como el material. Así que, sí, está disponible siempre.
Correcto, nosotros vamos a subir el vídeo, vamos a subir también la presentación, con lo cual siempre vais a tener a vuestra disposición toda la información y todo el contenido. Y ahora mismo, pues bueno, me podéis exprimir a preguntas y a consultas porque me tenéis a vuestra disposición en este tiempo que resta, ¿no? Voy a hacerle, en este caso, un prompt, voy a darle una dirección de instrucción a la inteligencia artificial de Google para que realice una tabla de competencias digitales necesarias para un puesto, en este caso, de Digital Marketing Manager. ¿Vale? A ver qué nos propone la inteligencia artificial. ¿Esto sería útil para un departamento, por ejemplo, de recursos humanos? Que necesita lanzar una oferta de trabajo. Sí, por ejemplo, aquí ya Google Bard nos ha determinado diferentes conocimientos o diferentes competencias que tiene que tener, en este caso, la persona candidata, la descripción de cuáles son, digamos, esa vinculación a ese tipo de competencias, ¿no? Y, bueno, los skills, ¿no?, que se llaman las habilidades competenciales y cómo se tendría que desarrollar todo esto. Esto se puede exportar a una hoja de cálculo que, evidentemente, si nos ponemos a pensar en ChatGPT simplemente nos permitía copiar y pegar, ¿te acuerdas? En este caso, Nila. Sí, efectivamente. Pues, por ejemplo, Google Bard ya incorpora todo lo que tiene que ver con Google Docs para exportar esto directamente a esa aplicación y tenerlo, ¿vale?, gestionado a través de todo esto, ¿no? Se nos desarrolla, en este caso, diferentes competencias y segmentaciones de esas competencias para que de alguna manera tengamos una idea muchísimo más clarividente de lo que necesitamos a nivel, en este caso, de skills profesionales. Y por otro lado, pues bueno, esto lo podemos compartir y exportar, como estoy comentando, con diferentes tipos de herramientas. Tenemos la posibilidad de hacer una búsqueda en Google, por eso os decía que al final Google Bard, una de las, diferenciaciones o capacidades más fundamentales que tiene es poder vincular los resultados a hacer una búsqueda en Google para obtener más información precisa. Bueno, podemos copiar, evidentemente, esto a nivel específico. Pero también os quería comentar otra cosa importante o otro desarrollo importante que tiene Google Bard. Si os habéis fijado, a la hora de a mí, en este caso, esta inteligencia artificial, darme un resultado específico para lo que es el tema de la realización de una tabla de competencias digitales, ¿veis la parte superior derecha donde pone ver otras versiones? ¿Aquí? Sí. Pues si yo le doy aquí, me da tres tipos de versiones diferentes, ¿vale?, de lo que es el resultado que a mí me puede proveer la inteligencia artificial. Esto, por ejemplo, tampoco lo tenemos en ChatGPT y de alguna manera complementa muy mucho esa información o esos datos que nos pueda aportar la inteligencia artificial. Con lo cual, yo estoy viendo ahora mismo la versión 1 de en este caso, el resultado que me ha propuesto Google, pero yo puedo, en este caso, darle a la versión 2 y me ofrece, pues bueno, una versión totalmente diferente a lo que a mí me ha propuesto en la versión 1, teniendo en cuenta, pues bueno, diferentes características de información y diferentes tipos de exponer la información. En este caso, puedo darle a la versión 3, ¿vale? Con lo cual, como estáis viendo, bueno, tengo diferentes maneras en las que Google me puede proveer los resultados y yo puedo elegir a nivel específico cuál es la versión que más se ajusta a todo esto. Además de esto, pues bueno, puedo escuchar... ¿De uso gratuito, Nan? Totalmente, esto es de uso totalmente... Competencia, gratuito. Descripción, conocimientos técnicos, aquí conocimientos de las principales... utilizar, en este caso, la versión hablada de Google Bard, para que me especifique, pues bueno, los resultados sin necesidad... Plataformas y herramientas digitales como SEO, SEM, redes sociales, analítica web, email marketing, etc. Pleca, habilidades analíticas, capacidad para recopilar, analizar e interpretar datos para tomar decisiones informadas. Pleca, creatividad y capacidad de innovación, capacidad para generar ideas creativas y disruptivas para atraer y fidelizar a los clientes. Pleca, orientación al cliente, enfoque en las necesidades del cliente y en la creación de experiencias positivas. Pleca, trabajo en equipo, capacidad para trabajar de forma colaborativa con otros profesionales del marketing, ventas y desarrollo. Pleca,
Liderazgo y capacidad de gestión, capacidad para liderar y gestionar un equipo de marketing digital. Pleca, adaptabilidad al cambio, capacidad para adaptarse a las nuevas tendencias y tecnologías del marketing digital. Pleca, estas competencias se pueden agrupar en tres categorías principales. Conocimientos técnicos. Los conocimientos técnicos son esenciales para un digital marketing manager, ya que le permiten comprender y utilizar las herramientas y plataformas digitales necesarias para llevar a cabo sus funciones. Habilidades analíticas. Las habilidades analíticas son necesarias para recopilar, analizar e interpretar datos para tomar decisiones informadas. Competencias blandas. Las competencias blandas, como la creatividad, la orientación al cliente, el trabajo en equipo y el liderazgo, son igualmente importantes para el éxito de un digital marketing manager. Es importante que los digital marketing managers estén al día de las últimas tendencias y tecnologías del marketing digital. El sector del marketing digital está en constante evolución, por lo que es importante que los profesionales de este sector estén preparados para adaptarse a los cambios. Como veis, el resultado y la forma de exponer la información no tiene nada que ver con lo que nos propone ChatGPT a nivel específico, porque digamos, los resultados que obtenemos son solo a nivel de texto, y aquí se ve, digamos, como ya os comentaba al inicio del webinar, un trabajo detrás en lo que es, en este caso, ya no solamente la comprensión o el raciocinio, ¿no?, de inteligencia artificial similar a humano, sino que incluso a nivel de diálogo, ¿no?, a nivel, en este caso, de exposición de la información a través del habla, parece que estamos hablando con una persona, parece que es una persona la que, en este caso, nos está respondiendo. Con lo cual, bueno, sí. Al hilo de esto, ¿se podría transcribir un discurso de un vídeo? Si se podía transcribir un discurso de un vídeo, creo que sí, creo que potencialmente se podría hacer. Quiero hacer una práctica con la imagen para que vosotros veáis también la potencialidad de la imagen. Voy a, en este caso, descargar una imagen de un pato, ¿vale? Como para poner un ejemplo y para que veáis un poco cómo sería, en este caso, el resultado específico de esto. Vale, vamos a verlo. Vale, ahí tenéis, por ejemplo, la imagen de un pato, y le voy a decir, en este caso le voy a dar una instrucción, ¿no? ¿Vale? Os pongo, en este caso, este tipo de prompt. Google Bard, pues bueno, está analizando la imagen. Vale. Vale, pues se ha confundido totalmente. ¿Qué ha pasado, Fran? Pues no lo sé. Pues quizás pueda tener derechos de autor y por eso me la ha rechazado. Lo han puesto en el chat. Quizás sea por eso. Voy a intentarlo de nuevo por si ha habido algún tipo de problema o algo. ¿Cuál de las dos herramientas de inteligencia artificial dirías que es mejor, ChatGPT o Bard? A ver, yo os comento. ChatGPT, sobre todo la versión de pago, es una herramienta aceptable y una herramienta interesante, sobre todo por la integración de plugins que tiene, que lo vimos ayer, ¿no? La integración de herramientas digitales
a nivel general que nos puede, en este caso, ser muy bastante útil para la automatización de tareas en diferentes tipos de plataformas, ¿no?, digitales. En este caso, en ese sentido, Google va por detrás, unos escalones bastante por detrás, pero sí es cierto que a nivel de resultados y en este caso a nivel de la información que nos puede proveer, Google Bard le da 10.000 vueltas a ChatGPT, incluso en la forma en la que a nosotros nos ofrece este tipo de resultados, ¿no? Sugieren que lo hagas con un erizo. Elena lo ha probado y no ha tenido problema. Sí, creo que no debería haber problemas tampoco con una imagen de un pato. ¿Ves? Pero no sé qué le pasa a la imagen que no me cale. Bueno, voy a utilizar otro recurso. Como estamos aquí de práctica, pero es bastante... Bard actualmente no tiene aplicación mobile, tiene versión de escritorio. Entiendo que la versión de aplicación mobile la lanzarán sobre todo cuando esté Gemini a nivel operativo, porque... Los datos que nosotros le incluyamos en los prompts se hacen públicos para aumentar o se utilizan para aumentar el potencial y tenemos que tener derecho con el know-how de cierta empresa, a lo mejor. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, como ocurre con ChatGPT, todos los datos que incluyamos en prompts son datos que se usarán para aumentar el potencial de la inteligencia artificial. ¿Hay que tener cuidado de no usar datos know-how de la empresa? Claro, tenéis que tener en cuenta que todos los datos que vosotros aportéis a Google Bard sirven para entrenar la inteligencia artificial. Entonces, bueno, si hay datos sensibles, ¿no?, o datos que potencialmente vosotros no queréis que, en este caso, se guarden en la base de datos de Google Bard, no deberíais de utilizarlos, claro. Vale. Vamos a intentarlo con otra imagen de otro tipo de pato. ¿Vale? Aquí sí, no hay ningún problema. Tiene que haber algún tipo de problema con la imagen anterior. Me especifica que es un pato mandarín, evidentemente es un pato mandarín, os lo puedo asegurar, como acabo de bajar. Me dice, bueno, lo pongo directamente sin necesidad de tener que leerlo. El animal en la imagen es un pato mandarín, Aix galericulata. Es una especie de ave anseriforme de la familia Anatidae que se encuentra en Asia Oriental. Se caracteriza por su plumaje colorido, que incluye un pico rojo, una cabeza azul y verde, un cuerpo marrón y blanco, y una cola con plumas largas y puntiagudas. Los patos mandarín son aves migratorias que pasan el invierno en el sur de Asia y el sudeste asiático. En verano, se reproducen en bosques de ribera, humedales y arrozales. Son aves omnívoras que se alimentan de plantas acuáticas, insectos y pequeños peces. En la imagen, el pato mandarín está flotando en un lago. Esto sugiere que se encuentra en un hábitat acuático, como un humedal o un embalse. La presencia de árboles en la orilla del lago también indica que el pato se encuentra en una zona boscosa. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta es que el animal en la imagen es un pato mandarín, que se puede encontrar en Asia, en hábitats acuáticos y boscosos. Aquí hay algunos detalles adicionales sobre el pato mandarín. Los patos mandarín alcanzan una longitud de unos 50 centímetros y un peso de unos 700 gramos. Los machos y las hembras tienen un plumaje diferente. Los machos son más coloridos que las hembras, con un pico rojo, una cabeza azul y verde, un cuerpo marrón y blanco, y una cola con plumas largas y puntiagudas. Las hembras tienen un plumaje más apagado, con un pico amarillo, una cabeza marrón, un cuerpo marrón y blanco, y una cola más corta. Los patos mandarín son aves monógamas. Se aparean de por vida y construyen sus nidos en huecos de árboles.
Las hembras ponen entre 7 y 12 huevos que incuban durante unos 30 días. Los polluelos son precoces y pueden volar a los pocos días de nacer. Espero que esta información sea de tu interés. Muy bien, Fran, lee súper bien. Google Bard, lee genial. Mira, nos comentamos... Es interesante porque al final este tipo de interacciones no las tenemos, por ejemplo, en ChatGPT. Nosotros no podemos hacer que ChatGPT transcriba. ChatGPT sí tiene la parte de móvil, ¿verdad? Parte mobile, aplicación móvil, sí. Sí, ChatGPT sí, pero Google Bard todavía no. Mike ha probado incluir un vídeo de YouTube con la petición de que transcriba el discurso y no lo ha transcrito. Simplemente le explica cómo hacer el discurso. Lo mismo, si concretamos un poco más el prompt, llegaríamos el prompt a lo mejor, claro. Claro, el prompt es importante. El seminario de ayer para que aprendierais a darle las indicaciones correctas a la inteligencia artificial. Sobre todo que le instruya a la inteligencia artificial a través de, en este caso, corchetes o claves para hacer que la información específica, que la información concreta la tenga más en cuenta la inteligencia artificial. Eso es otra cosa importante. Lo que vimos ayer lo podéis aplicar a todas las inteligencias artificiales que ahora mismo están en el ámbito público. Eso es. Fran, ¿nos podría diseñar presentaciones para hacer una ponencia? ¿Qué indicaciones le daríamos, si es posible? Para el contenido de una ponencia, sí. Entiendo que sí. Nosotros aquí, por ejemplo, te podemos decir que desarrolla el contenido para una ponencia de una hora sobre... ¿sobre qué? Voy a poner sobre la IA y su empleo en... recursos humanos, por ejemplo. ¿Y lo podríamos vincular con PowerPoint para que creara las diapositivas? En principio, ¿vale? Podríamos incluso decirle qué tipo, ahí la tenéis, qué tipo de código necesitamos para implementarlo incluso en PowerPoint, si lo quisiéramos. ¿Vale? Aquí me aparece evidentemente toda la información específica. Pero si yo le digo en este caso, te crea el contenido de cada diapositiva, pero no te enlaza, no te abre. Claro, por ejemplo, este es, digamos, uno de los de las desventajas que tiene, por ejemplo, con ChatGPT, ¿no? Si yo esto lo hago con ChatGPT 4.0 vinculándolo con Canva, como hicimos ayer, ¿os acordáis? Sí. Pues muy seguramente me ofrezca pues todas las imágenes para cada una de las diapositivas. Porque este con Canva no se vincula, solo se vincula con el WordPress. Claro, es uno de los inconvenientes que os comentaba en comparación, la pregunta que me había hecho un asistente, en comparación de qué es mejor, ChatGPT o Google Bard. Pues, por ejemplo, para integración con otras aplicaciones y con otras herramientas digitales, ChatGPT ahora mismo está pues, bastante escalones por delante de Google Bard. Porque en el ChatGPT este de pago, el 4.0. Claro, ese es el tema. Cuando venga Gemini, pues seguramente a partir del mes de enero, con la integración de Gemini, que seguramente esos packs que habéis visto, ¿no? El Pro, el Nano y el Ultra sean de pago, pues muy probablemente le dé 10.000 vueltas a lo que ahora mismo nos está exponiendo ChatGPT
a nivel específico. Entonces, probablemente bueno, nos cree la propia presentación en un PowerPoint. Sí, bueno, hay ya aplicaciones de inteligencia artificial que lo hacen, ¿eh? No sé si conocéis Beautiful IA. No. Pero eso ya está. Vale. Os voy sí, a compartir, si os parece. Bueno, al hilo de esto, las felicitaciones de Navidad sería mucho más útil ChatGPT-4, ¿no? Para crear una felicitación de Navidad, ya que se vincula directamente con Canva y es mucho más, en ese caso, a nivel de desarrollo de diseño de contenido, quizá es más útil el ChatGPT-4.0. Actualmente sí, actualmente vale. Sí, claro. Por esa integración que tiene con las otras aplicaciones o las otras herramientas digitales. Vale, y Google Bard sería mucho más útil a la hora de crear contenido porque tiene una base de datos mucho más amplia, quizá, y más actualizada. Mucho más actualizada y los resultados, evidentemente, como habéis podido ahí, lo podemos modificar nosotros a nuestro gusto de manera automatizada. Tenemos hasta 3 versiones de resultados específicos arrojados. Vale. Ahí tenéis, sí, por ejemplo, una inteligencia artificial que solamente se dedica, en este caso, a desarrollar presentaciones. Desarrollamos presentaciones para... ¿Esta es de pago o es gratuita? Es de pago. Todo este tipo de plataformas son de pago. Pero que sepáis que eso ya existe. O sea, yo puedo, en este caso, utilizar una inteligencia artificial para que me desarrolle a nivel específico una presentación de cualquier tipo de contenido. Y lo hace de manera automatizada y automática. Vale. Vale, es decir, que si nosotros a Google Bard le decimos que nos diseñe una felicitación de Navidad, a ver qué indicaciones nos da. Bueno, podemos hacer la prueba si queréis. Vamos a verlo. A ver si algún usuario se anima a dar el nombre de su empresa y lo utilizamos para que vean también los usuarios de hoy, algunos no estaban ayer, cómo utilizamos los corchetes. Vale, Villas Lavarrosa. Ah, Gustavo, a ti te conocemos, de los primeros seminarios del ciclo. Me lo hace. La felicitación de Navidad, pero a nivel de texto. Y aquí me pone un ejemplo de imagen que nosotros podemos vincular. Vale, no le hemos pedido imagen, simplemente que cree una. Vale, me pone textos alternativos, imágenes diferentes, pero sí me pone, pues bueno, una imagen específica que nosotros podamos utilizar. Pero evidentemente no te crea, en este caso, la felicitación como tal. Eso lo deberíamos de utilizar, pues bueno, pues con otro tipo de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT-4, que sí nos permite hacer vinculaciones con herramientas de diseño como Canva y lo podemos hacer de manera automatizada. Vale. A ver. Hace unos días, en un webinar sobre ChatGPT, pregunté si era capaz de hacer el análisis de un balance de una empresa a partir de los datos o informe que se le suministrara desde contabilidad. ¿Google Bard puede hacerlo también? Sí. No hay ningún tipo de problema. ¿Adjuntar un documento? ¿Adjuntar los balances, los documentos en Excel, por ejemplo? Aquí, bueno, si tuviéramos la integración con Google Workspace, lo podríamos hacer desde el mismo Google Drive. Pero aquí, sobre todo, sería copiar y pegar ese tipo de información. Pero bueno, sigo insistiendo, seguimos hablando de que al final le proveemos a la herramienta de una serie de datos que son sensibles a la empresa. Entonces, bueno, yo hasta que esto no avanzara un poco más, aunque evidentemente tiene un protocolo de seguridad y un protocolo de, en este caso, de seguridad importante, tener en cuenta que al final le estáis aportando datos de vuestra empresa a Google o datos de vuestra empresa a OpenAI. Entonces, al final, bueno,
que... Eso nos dice Mari Carmen. Si esto es así, ¿se queda con los datos financieros de la empresa? Hombre, estará en su base de datos, porque al final ese tipo de información permanece, porque, bueno, cada tipo de conversación que tenemos, que es lo que vemos a la izquierda, se queda guardado en el histórico, ¿no? Si tiene la plataforma un histórico, esa información se tiene que quedar guardada en un servidor de la empresa. De la empresa de tercera que nosotros estamos utilizando para hacer ese tipo de análisis, ¿no? Con lo cual, bueno, que lo tengáis en cuenta, porque al final todo ese tipo de información que vosotros aportáis, evidentemente se queda guardada en todo esto. Joder. Mira, Antonio nos pregunta, ¿podrías pedirle que te diera una dirección web para que usando la aplicación de WhatsApp envíe un mensaje a un número de teléfono determinado? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Podrías pedirle que te diera una dirección web para que usando la aplicación de WhatsApp envíe un mensaje a un número de teléfono determinado? Yo tampoco lo entiendo. Yo no entiendo. Ay, Antonio, a ver si nos puede aclarar un poquillo más. ¿Hay alguna forma de limpiar el historial, de borrar definitivamente esos datos, Fran? Aquí a la derecha, si le dais a los tres puntitos, podéis eliminar. ¿Pero se elimina para nosotros o sea, la idea sería... Se elimina para nosotros y se supone, como estoy comentando, que se elimina también en la información que Google recopila. Pero claro, tendríamos que leer la letra pequeña en este caso de aquí, donde podéis ver que os invito la privacidad de BART, ¿vale? A nivel específico. Aquí pues aparece los datos, en este caso, bueno, pues os lo voy a compartir en pantalla también para que veáis que al final personalmente yo creo que siempre se queda algo. Estamos en los datos y cómo utilizar nuestros datos, nos vamos a enterar, ¿no? Pero vamos, generalmente aquí lo tienes, no incluye información confidencial en tus conversaciones con BART ni datos que no quieran que un revisor o que Google utilice para mejorar su producto, servicios, tecnología y aprendizaje automático. Claro, clarinete. Creo que es bastante evidente, ¿no? Que si en este caso aportáis información de vuestra empresa a nivel sensible, ellos pueden utilizarlo porque, bueno. Claro. Que, a ver, recomendable no es, pero el uso de la información que tú le des la hace Google para mejorar el uso de la inteligencia artificial, pero esa información no se comparte con otro usuario, solo, digamos, con Google, ¿no? En principio sí, en principio, según los términos y condiciones de uso, cuando nosotros utilizamos cualquier tipo de aplicación, simplemente, pues bueno, se utiliza esa información para prestarnos un servicio, que es lo que en este caso determinan en estos términos y condiciones de uso, pero no que lo vayan a compartir con terceros, claro. Vale. Mira, Antonio ha puesto el enlace del tema de la aplicación de WhatsApp. No sé si puedes pinchar. Lo pincho yo a ver qué pasa. Vale, Antonio, y una vez que tengamos el WhatsApp web, no entendemos la indicación o qué es lo que quiere alcanzar. Claro, Jorge dice, pero estos datos pueden ser resultado de una consulta completa, concreta. Claro, la respuesta que te dé, para eso utiliza Google los datos, para dar respuesta a otras personas. Bueno, yo creo que la recomendación general es que estas herramientas son súper útiles, pero que tenemos que ir con cuidado y cuidar cómo hacemos con cualquier... Vale, yo creo que lo que quiere decir Antonio es si podemos utilizar en este caso la aplicación de WhatsApp para automatizar comunicaciones con los clientes o automatizar en este caso cualquier tipo de mensaje de teléfono vía WhatsApp a los usuarios. Vale, sí, dice que puede. Vale, ya te entiendo, Antonio. Actualmente esa integración, esa implementación no se puede hacer. O sea, nosotros no podemos automatizar, los mensajes de WhatsApp a través de una inteligencia artificial como Google BART porque está ahora mismo en fase experimental. No te digo que no podamos hacer integraciones o implementaciones de este tipo de tecnología
a partir del año que viene, como ya te comento, porque, bueno, si van a sacar diferentes tipos de paquetes de suscripción y demás, entiendo que a través de la API de WhatsApp y a través de la API de otros tipos de herramientas digitales de comunicación se pueden hacer diferentes tipos de desarrollo. Pero, por ejemplo, con ChatGPT tampoco se pueden hacer, en este caso, esas automatizaciones de mensaje. Entonces, bueno, entonces entiendo que ahora mismo esa implementación no con ciertas garantías no se podría desarrollar. Claro, Mari Carmen, no sé si lee lo que nos pone Mari Carmen, Fran. Vale, que toda la información que proporcionemos a cualquiera de estos medios para resolver un problema propio al final, claro, no es personalizado, la guarda para aprender y poder usarla en consultas de otras personas, efectivamente. Claro, incluso en las consultas futuras que nosotros le hagamos a la inteligencia artificial. Es lo que os dije en su momento. Al final, utilizar la inteligencia artificial de manera continuada hace que el machine learning, ¿no?, el algoritmo de aprendizaje, comprenda qué tipo de resultados son los más eficientes para nosotros, pero por otro lado también genera, digamos, un desarrollo específico, se genera un desarrollo específico conforme nosotros le estamos aportando diferentes tipos de criterios en base a que nos arroje el resultado. Claro, efectivamente. A ver, yo por hacerme un resumen, yo así que creo que les puede servir a los usuarios, ChatGPT, más útil en la versión de pago para la creación de imágenes o de contenidos con imagen. Google Bard, versión totalmente gratuita, más útil para la generación de contenido de texto informativo. Sí, a ver, sí, el resumen, Nila, que yo le daría en este caso a los asistentes al webinar, es que ChatGPT, si lo vamos a utilizar, que sea la versión de pago, porque si no, no tiene sentido utilizar ChatGPT. Teniendo en cuenta Google Bard y lo que hemos visto hoy, Google Bard a nivel general es muchísimo mejor que el apartado gratuito de ChatGPT. Vale. Yo si tuviera que elegir, en este caso, una inteligencia artificial de manera gratuita que fuera avanzada y que me diera, en este caso, diferentes tipos de diversidad de resultados y diferentes tipos de arrojo de datos y de información que sea actualizada y que de alguna manera cubra mis necesidades, utilizaría Google Bard de cajón. O sea, utilizaría Google Bard directamente, porque sé que ahora mismo entre las inteligencias artificiales, pues bueno, tiene un posicionamiento bastante, bastante importante, ¿vale? Aunque después, el año que viene, si me lo permite, Nila, estaré compartiendo otro tipo de inteligencias artificiales que en un momento dado os voy a poner más las manos en la cabeza de lo que habéis visto hoy, ¿no? Pero a nivel específico, gratuitamente, a nivel de texto y a nivel de resultados, utilizaría Google Bard, no ChatGPT. Si quiero hacer algo más avanzado, utilizando diseños creativos, utilizando en este caso gráficas y desarrollando, digamos, un trabajo o una personalización a través de diferentes tipos de herramientas digitales, sí que lo haría a través de la plataforma de ChatGPT de pago. Porque sé que la integración y la implementación que tiene ahora mismo, actualmente, es mucho más avanzada que la que me puede aportar Google Bard, que solamente se puede conectar y solamente la versión en inglés con sus aplicaciones propias de Google Workspace. Vale, pues a mí me queda claro. Otra de las conclusiones que ya indica Mari Carmen en su, bueno, que nos aporta, es que aporta, aparte, igual de utilidad, ganas de aprender y de utilizarlo, y por otra parte, que nos quede claro que nuestra información va a ser usada para favorecer las respuestas de otro usuario y que esa información se la va a quedar Google o ChatGPT, o sea que hay que ir con cuidado. Sí, concretamente, por eso invito a todos los asistentes que, como hemos hecho en este webinar, lean los términos y condiciones de servicios de utilización, en este caso de Google Bard, pero de cualquier inteligencia artificial que vayan a desarrollar, ChatGPT, Midjourney, pues bueno, todas estas, ¿no? Sí, por lo menos ser conscientes, que cada uno seamos conscientes del uso de nuestra información. Dice Yolanda, sí, que hay ganas de probar Gemini a partir de enero, entonces, con lo que nos dice. Es claro, que, bueno,
Gemini, habéis visto un apartado práctico de 6 minutos de un usuario interactuando como si fuera una persona y esa inteligencia artificial respondiéndole a todos los cambios y todas, en este caso, las acciones que realizaba. Teniendo en cuenta que vamos a tener 3 paquetes, como ya os digo, ¿no? El Ultra, el Pro y el Nano, en la que nosotros vamos a tener diferentes funcionalidades, la mayoría de los usuarios se van a tirar. Yo creo que va a haber hasta lista de espera para adquirir, en este caso, esa inteligencia artificial, porque ya os digo, va a ser un bombazo tremendo por lo que han presentado. Sí, no, pregunta a María si Gemini va a ser sería gratuito, ¿no? No. Porque son 3 paquetes vinculados al desarrollo específico de todo esto. También sería una torpeza por parte de Google poner Gemini de manera gratuita, porque, bueno, teniendo en cuenta lo que hay ahora mismo en el mercado, perderían en este caso ese factor diferencial, ese factor importante de las funcionalidades que propone. Fran, ¿tú lo vas a adquirir, el Gemini? Sí. Sí, seminario. Yo estoy seguro, bueno, entre otras cosas, bueno, también depende de la suscripción de pago cual sea, porque, bueno, tú sabes que a Google muchas veces se le va la pinza cuando hace, esto es como Apple, ¿no? Cuando sacan cualquier cosa, cualquier tipo de novedad en el mercado en cuanto a productos, se les va la pinza y meten unas, puñaladas a nivel económico brutal, ¿no? Con los servicios. Esperemos si tiene un precio y lo vemos. Si es una suscripción decente, yo de cabeza tengo la Pro en este caso la Plus de ChatGPT, me parece algo, $20 al mes, no me parece en este caso una inversión muy, muy importante, no me parece un dinero muy, muy importante con todas las cosas que se pueden hacer. Espero que Bach vaya por esa misma derrotero. A mí me gustaría por la versión Ultra, porque entiendo que la versión Ultra debe de tener todo lo que hemos visto en el vídeo a nivel competencial y a nivel funcional. Claro. Aunque se ponga en marcha Gemini, la versión gratuita de Google Bard seguirá operativa, ¿no? Sí. Ahora mismo, bueno, vamos a tener esa versión gratuita que evidentemente le da, digamos, 10.000 vueltas en, como habéis visto, a nivel de diseño y a nivel de funcionalidad a ChatGPT 3.5, que es la versión gratuita, pero sí es cierto que bueno, va a seguir estando y vamos a tener a nuestra disposición por esas versiones de pago, ¿no? Al mismo estilo que ChatGPT con su versión Plus. Vale. Fran, les voy a comentar, vamos a dejar de compartir porque no hay más preguntillas. Okay. Comentarle a los usuarios que una vez que cerremos el seminario va a saltar, como ya sabéis, el formulario. Entonces, en la parte de abajo, a mí se me ocurre que cada usuario nos diga en qué área le gustaría que trabajáramos la inteligencia artificial. Como uno de los ejemplos que has puesto, que sería vincularla a los recursos humanos, bien con la creación de ofertas de trabajo, de perfiles, o pues en el área financiera, o el área financiera ya hemos dicho que es muy delicada, pero bueno, y poder crear un ciclo de seminarios de acuerdo a las distintas áreas profesionales o empresariales de los distintos usuarios y bueno, crear eso. Yo creo que aunque sean de distintas áreas, al final se pueden retroalimentar unas de otras y aprendemos un poco un ciclo de seminarios de ChatGPT transversal en las distintas áreas de la empresa o empresas de distintos sectores. Creo que puede ser súper útil e interesante. Así que yo le animo a los usuarios que en la sugerencia del cuestionario nos dejen su aportación y a ver qué podemos hacer. No podemos comprometernos ahora mismo a nada porque el proyecto ya termina con este seminario de hoy. Pero se me ocurre que el año que viene, puesto a hacer cosas y a ejecutar proyectos, vamos a hacerlo útiles y que les sirvan a los usuarios, como este ciclo de seminarios que hemos hecho. Así que, que sí, que les gusta la idea. Vale, ¿hay un mayor riesgo de pirateo por integrar ChatGPT con Canva u otras aplicaciones? Evidentemente sí. Tener en cuenta que al final una base de datos, que es la de ChatGPT, la conectamos con otra base de datos, que es la herramienta o la aplicación que sea. Lo que tenemos que tener en cuenta, sea oficial o que esa aplicación, pues bueno, tenga la seguridad y tenga en este caso protocolo específico de protección ante cualquier tipo de, en este caso, de conexión o de integración con
con la herramienta, ¿no? No utilizar, vamos, mi recomendación general es que no utilicéis aplicaciones raras. Utilizar aplicaciones que realmente sean de la marca y que realmente sean, pues, de la empresa que la está desarrollando, ¿no? Que tiene, en este caso, ese tipo de oficialidad. Vale. Vale, pues, termino el ciclo. Sí, yo he recibido otro evento sobre Big Data. No sé, lo mismo es otra confederación. Desde Sea Más Empresas estamos adscritas las 8 confederaciones de las distintas provincias de Andalucía. O sea que, Ana María, apúntate porque seguro que es bueno. Y ya está. Nosotros desde Granada hemos hecho este ciclo de ChatGPT, pero que otras provincias también llevan a cabo otros seminarios. Creo que ciclos no, que esto ha sido una cosa entre Fran y yo, pero sugieren seguridad específica para los chats y sus usos y aplicaciones. Pues sí, mira, un seminario dando claves de seguridad, ese también está muy bien, María del Carmen. Pues voy a tomar nota de todas las sugerencias que nos hacéis, nos ponemos en marcha de cara a 2024, que vamos a hacer cosas seguro y cuanto antes ponerlas en marcha. Una vez más agradeceros a ti, Fran, sobre todo, que pueda contar contigo para esta iniciativa, a los usuarios, de verdad, por estar ahí. Al final, como siempre os digo, estos son proyectos que se hacen, se financian y se ejecutan solo para la utilidad de los empresarios, de los emprendedores, así que, pero bueno, estáis ahí, que es lo importante, y os lo agradezco un montón. Vamos a seguir trabajando duro y de una manera eficaz y eficiente para ello, Fran. Sí, totalmente, porque al final vosotros sois lo más importante, si no, esto no tendría sentido, ¿no? Al final nos aportamos valor, ¿no? A nivel profesional, lo que nosotros hacemos a nivel diario y cómo nosotros gestionamos, pues bueno, no solamente este mercado, sino a nivel empresarial, teniendo en cuenta la digitalización, ¿no? La transformación digital que este tipo de tecnologías pues están desarrollando, pues evidentemente no tendría sentido. Yo desde mi punto, bueno, o desde mi contexto, agradecerá siempre con... Hola. Ahora. ¿Me escuché? Perdona. Yo comentaba que te quería agradecer a ti, Nila, la confianza, ¿no? Que yo al final en la Confederación Canadiense de Empresarios estoy como en casa, ¿no? El poder aportarle evidentemente a esta audiencia, ¿no? A estos asistentes, tanto mi expertise como mi conocimiento en este tipo de ámbito, que creo que es algo bastante importante dentro de este área, dentro de los contextos que ahora mismo ellos, pues bueno, pueden estar ejecutando a nivel profesional. Desearos a todos una feliz fiesta y un feliz año nuevo, y que seguramente el año que viene pues volveremos con las pilas recargadas, ¿vale? Más evidentemente motivación si cabe, y desarrollaremos evidentemente diferentes tipos de webinars complementarios a este, que evidentemente, y vuelvo a insistir, vayan a mejorar en este caso vuestro conocimiento y os permitan en este caso aplicar ciertos ámbitos del mundo tecnológico para con vuestra empresa, para con vuestra organización o para con vuestra idea de proyecto o vuestra idea de emprendimiento. Pues ya está, no le robamos más tiempo. Mil gracias, feliz Navidad, feliz entrada de año. Abierto a todas las sugerencias a través del cuestionario, a través de mi correo electrónico. Ahora os haré llegar el material de esta sesión y ya está. Un besico para todos y lo dicho, feliz entrada de año y felices días de Navidad. Un abrazo a todos. Hablamos ahora. Hasta luego. Hasta luego.